Vitória, um prémio da melhor equipa no prólogo, prémio jogo, à equipa Liberty Seguro. El jurado de comisarios ha castigado a Petacchi con 200 francos suizos de multa por comportamiento incorrecto. La alegría de Isidro Nozal, un día más, salva la etapa con notable a la espera de lo que suceda mañana en esos 53 kilómetros contra... ...las cronos y más cuando está en juego la Vuelta a España para el equipo de la 11. Nozal, el líder, e Igor González de Galdeano, la alternativa, junto con Serrano, inspeccionaron a primera hora el recorrido de la crono. Claro, porque se hace muy larga, ¿no? No... Estás todo el rato viendo la carretera, viendo la carretera, viendo la carretera y llega un momento igual te aburres de tanta carretera. Para nosotros. Este es su terreno e intentarán poner tierra de por medio frente a los escaladores para luego defenderse en la montaña. Isidro Nozal se siente favorito, pero no acusa la presión. Con presión, nunca he tenido presión, ¿no? No la voy a tener ahora. Vamos a seguir así sin presión y tranquilamente salga lo que salga y lo que salga. Pero bueno, yo creo que es un corredor que... va a salir mucho más reforzado esta Vuelta a España. Un corredor que era un gregario, un buen gregario, va a pasar a ser ya a tener esa labor de lugarteniente, un hombre que va a estar muchísimo más vigilado a partir de esta Vuelta a España. Y al tener 25 años, lógicamente todavía tiene mucha capacidad de mejora, y esto yo creo que es lo positivo que tiene que sacar Isidro Nozal. Y como ya saben ustedes, un corredor muy optimista, con alegría en el cuerpo. Yo creo que todo esto lo va a asimilar muy bien y para el año que viene será un corredor que seguiremos hablando de él de una manera muy positiva, porque lo realiza. Contrarreloj. Ya están viendo una circunstancia que se está produciendo en este momento y que no, bueno, no podemos explicar, ¿no? Nozal ha saltado ahora del pelotón y bueno, ya han visto que Roberto estaba hablando con sus compañeros, viendo un poco qué estaba pasando, y en una situación en estos momentos que inexplicable, ¿no? Enseguida en la 2 y en... Cuando acabe el telediario en la primera, pues ya les diremos lo que está pasando, pero ya ven que va ahí con unos metros de ventaja. No sé, quizá interpretémoslo como un acto de reivindicación o, en fin. Enseguida, en cuanto pongamos y lo sepamos, no duden que se lo comentaremos. Yo creo que es un poquito diciendo, voy a atacar aquí, yo qué sé. Pero si me cogen, sé que me van a coger porque lógicamente en esta carretera un pelotón, aunque si no vaya muy rápido, un pelotón va más rápido aún, ¿no? Pero bueno, yo creo que buscar un momento de protagonismo, como has dicho tú, reivindicarse, pero con la intención sobre todo de ir rápido, porque realmente hemos visto ya el pelotón, perdona, que va rapidito. Yo tengo claro que él puede hacer lo que quiera, ¿eh? Es decir, la carrera se acaba al acabar las 7 vueltas aquí en Madrid, es decir, la carrera no se ha acabado, es decir que... Carlos. Él sabrá por qué lo hace, pero tiene todo el derecho del mundo, sin lugar a dudas. Iñaki. Estoy con Johan Brunel, que está sorprendido como casi todos, ¿no, Johan? ¿Sorprendido? No, está esperando ahora. Sí, bueno... creo que es su derecho, ¿no?, de intentar de atacar. No sé exactamente por qué, porque ahí solo no creo que lo haga ningún sitio, pero por lo menos la carrera está un poco más entretenida. Por lo menos, porque como todo el mundo, bueno, yo acabo de hablar con Marino y se para, me está diciendo Ernie Rivera ahora mismo, que se para, supongo que será una broma. En la general, Nozal, Igor a 1.48, Beltrán, que recuperó ayer la tercera posición a 3.03, Eras a 3.28, Mancebo. La dificultad que tiene esta contrarreloj, sobre todo para los escaladores. Esas rectas también desmoraliza muchísimo y tiene que mantener una gran concentración para que su resultado sea lo más aceptable posible frente a los especialistas. Ahí están viendo, de momento 16 segundos mejor ya, 15, 16 segundos, Isidro Nozal. The general classification, providing he's punching holes in Igor González Galdeano, who started 1:48 down on general classification, providing he's doing that. Isidro como una moto, manteniendo ahí esa compostura sobre la bicicleta, parece que acaba de salir, porque ha sido capaz de mantener esa posición, ¿no?, que como digo siempre es muy difícil cuando ya llevas un esfuerzo a ese nivel, a esa intensidad. Ahora el aire es a favor, muy a favor además. Isidro como una moto, manteniendo ahí esa compostura sobre la bicicleta, parece que acaba de salir, porque ha sido capaz de mantener esa posición, ¿no?, que como digo siempre es muy difícil cuando ya llevas un esfuerzo a ese nivel, a esa intensidad. Ahora el aire es a favor, muy a favor además. Sí, aquí. Que está haciendo, indudablemente va a ser uno de los corredores grandes de este país. Le voy a chafar la pregunta a Pedro y a Carlos, aunque ahora se le preguntarán todo lo que quieran, que para eso ha tenido usted la deferencia de venir hasta aquí. Ahora ya sí tenemos jefe, ¿no? Jefe,
Me ha dicho antes el presidente de la ONCE que diga que el jefe soy yo. Bueno, pero como usted le veo yo que anda con parecido a mí para esto de montar en bici, de los que montan en bici. Yo creo que él ha llevado el maillot de líder durante todos los días. El equipo ha ido trabajando en todo momento para conservar a Igor en esa segunda posición que le diese a él tranquilidad. Y vuelvo a repetir que para que Isidro gane la Vuelta a España, que es el jefe, si es lo que quieres escuchar. No, yo quiero que me digas, sí, ahora mi apuesta, sin desconfiar ni perder a Igor González de Galdeano, es ese hombre que está en el podio y se llama Isidro Nozal. Creo que un corredor que en los dos tercios de la Vuelta Ciclista a España lleva 3 minutos al segundo, indudablemente decir que no es mi apuesta sería que soy un loco, ¿no? ¿Cómo ha tardado usted tanto en decírnoslo? Porque es que cuando vosotros me lo preguntabais quedaban 2/3, y si quedaban 2/3 yo tengo que seguir conservando. Yo siempre he sido un director que, si os fijáis a lo largo de estos 15 años de Vuelta a España que he hecho, siempre he intentado buscar salir una salida, ¿no? Y esa salida se llama Igor González de Galdeano en estos momentos porque el líder es el otro. Y estoy muy acostumbrado a correr con dos grandes líderes, ¿no? Por desgracia, Beloki, que podía ser el gran líder de esta Vuelta Ciclista a España, él se ha quedado en casa. Isidro se supo ganar la posición de segundo gran líder del equipo, y no es que se haya sabido ganarla de segundo, sino que luego, cuando le hemos dado esos galones, se ha sabido anteponer ante Igor González de Galdeano y dejar a Igor en un segundo plano, ¿no? Y ahora Isidro, Dios mío. Es que hoy ya se, emoción. Se le ha visto de otra manera, efectivamente, como tú decías. ¿Cómo llora? Menos mal que es que ha ganado. ¿Cómo estarán los demás? Madre mía, qué momento. Yo creo que también las cosas explotan, ¿no? Él ha estado aguantando mucho atención durante estos días. Y ahora, efectivamente, quizá él es consciente ya de lo que puede conseguir, se lo cree de verdad. Ha ganado una contrarreloj otra vez a David Millar. Y efectivamente una imagen terrible, terrible. Tienes una silla, Isidro, si te quieres sentar, hijo.